año 2014 para la Wii U, Super Smash Brothers. Señoras y señores, un juego que carece de historia, sin embargo los peleadores que metieron le encantaron a muchos. Uno que el más solicitado por todos los fans. Bueno, no, es que el más solicitado por todos los fans, Pac-Man. Perdón, perdón, pero el favorito del primo mexicano, que con el que le daba la torre a Venom en Marvel vs. Capcom, Mega Man. Pac-Man. Y es que sí, señoras y señores, Mega Man ya peleó contra el Hombre Araña, contra Ryu, contra el Street Fighter RYU. Entonces, pues a Mega Man ya se agarró a sus pasos con todo el mundo. Elige el escenario, le damos al azar, ecuatoriano, al azar. Cuadrilátelo. Somos hombres o payasos, ecuatoriano, hombres o payasos. Somos narradores payasos profesionales. Señoras y señores, Mega Man se va a agarrar a pedazos, se va a dar a sopasos contra Pac-Man. Mira, los dos terminan en man. Así eran las caricaturas de los años 80 en los videojuegos, terminaban en man. Nomás no es Mario Man, porque pues terminó el Mario Bros. Y la verdad es que los gráficos sí mejoraron la comparación de, y ya valió gorro Mega Man. Sí, casi, por poquito. Sí mejoraron los gráficos a comparación de lo que tuvimos para la... ¡Ay, se salvó Mega! Sí mejoraron de lo que tuvimos para la... Para la Nintendo Wii con el Smash Bros. Brawl. Este también trae su encanto. A muchos les gustó más el Brawl. Lo que no le ayudó, otra vez para afuera, fue la consola, ecuatoriano, porque el juego no era tan malo, pero el hecho de que la consola no se vendiera terminó por hacer de este juego de los menos jugables y de los que se fueron más al olvido. El ecuatoriano, te niegas a morir, triste ecuatoriano. No, soy muy joven y no he amado para morir así. Aparte, el ecuatoriano le hizo 1000 cartas a Nintendo como para que por fin le pudieran poner a su personaje, pero bueno. Y nada más no meten a Waluigi. ¿Aquí cómo se pone el turbo, ecuatoriano? A ver, explícame. Hay, en el control hay un botón que dice turbo. Ah, ya valió gorro. Creo que lo... ¿Cuánto vale un gorro? Depende, en México están pesos, hay dólares, en fin. Señoras y señores, ustedes dirán, mira cómo traba Mega Man, mira Pac-Man. Señoras y señores, la verdad el juego cumple, mira, este movimiento con el que te acabo de mandar a volar, ecuatoriano, se lo hacía Pac-Man desde el Marvel contra Capcom. Entonces... Ese brinquito con el puñito lo respetaron los creadores y la verdad es que se agradece mucho. Se agradece, ecuatoriano. Y otra vez mandas a volar a mi Pac-Man. No, Pac-Man, no. Tú no eres Pac-Man, tú eres Mega Man. No, por eso, pero le estoy diciendo a Pac-Man que no me manda a volar, ecuatoriano. En fin, mira los gráficos. Cada vez que nos acercamos, Smash Bros. Sigue siendo la misma fiesta de siempre. Gana el primo ecuatoriano. Pero vale la pena los gráficos, vale la pena los personajes nuevos. Creo que aquí también ya estuvo el de Street Fighter, ¿no? Urchu. ¿Quién sabe, ecuatoriano? En fin. Mira, de Street Fighter hay Ryu. De lo mejor de la Wii U, ¿eh? Blanca, Honda. Ah, mira, Falco nos va a desafiar, ecuatoriano. Va el ecuatoriano contra Falco. Agárrense, señoras y señores. Sí, bebé, sí. Tiro tototote. Recordando casi al Nintendo 64, la plataforma donde peleábamos con él. ¿Cómo se llamaba? Con Fox McCloud. La verdad es que el juego va fluido, el juego va bien, los gráficos no nos podemos quejar. Quizás no están a la altura los de la Wii U de una Xbox One, pero vamos, cumplen. El juego sigue siendo una fiesta loca. Algunos no lo llaman juego de peleas, lo llaman party game. Pero la verdad es que el juego está interesante. El juego con el rooster está cada vez no tan bueno como el de hoy en día, que ya metieron a Terry, ecuatoriano, a Terry. Lo malo es el control, ¿no? Del Wii U también era algo estorboso, entonces fue algo que no gustó mucho. Se nos quedó. Oye, es lo mismo que la Nintendo Switch, tampoco te digas, ay, qué cambio. Es lo mismo, pero tienes la pantalla en medio, como una Nintendo DS Pro. Pero bueno, ecuatoriano. Perdón si no dije un comentario acertado, pero vas a decir, mira, yo... Se pone difícil Falco, el Capitán Falco. Era, vas al ecuatoriano, pone a... Desbloqueame a Falcon, ecuatoriano. La gente de Garplay quiere jugar con Falcon en Super Smash Bros. Como ya lo dijimos, este es de lo mejor que podemos encontrar para la Wii U. También se mete en ese rubro. Se mete Splatoon, puede ser. Se mete Mario Kart. Pero mira, primo ecuatoriano, lo va a lograr. 99% Falcon. No, ecuatoriano, no puedes.
Ahora sí, dale el golpe. No, tranquilos, tranquilos, tranquilos. No, no, no es para presionarse, estamos dando espectáculo. Ah, sí, 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 no, tú siempre dando espectáculo, ecuatoriano. 123 Falcon, ¿será que lo logró el primo mexicano? No, el primo ecuatoriano acaba de desbloquear a Falcon. Falcon se une al plan. Aplausos para el primo ecuatoriano. Aplausos. Ah, no, perdón, ya, ya, pásenle, pásenle, presionenle rápido. Entonces, las pantallas de carga tampoco son tan tediosas, pásenme a... Bien, tenemos a Falcon, Capitán Falco, un aldeano... ¡A Charizard! Primo Mexicano, Shol, Pac-Man, Mega Man, Sonic, otra vez al Primo Mexicano, Ninja, NES, ¿cómo que al Primo Mexicano? Falco, Meta Knight, Rey Lindy... Primo ecuatoriano, primo mexicano. A ver, primo mexicano, ¿cuál dijiste? Mira, ahí tenemos uno, le demos dos, tenemos tres, tenemos cuatro. Y bueno, vamos a agarrar a la. A ver, vamos a agarrar al primo ecuatoriano. Sí, 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 siempre he tenido una buena inclinación por Donkey Kong. Vamos a ver qué tal. Es que le gustan los simios al primo ecuatoriano. Ya nos empezamos. Estamos en horario familiar. ¿Por qué empezamos con cosas? No estamos en horario familiar. La gente puede ver este video a la hora que se le pegue la cara. ¿Cuándo íbamos a verlos? Espera. Oigan al culto diciendo ira. ¿Cuándo íbamos a ver en los 90s a Donkey Kong agarrarse puñetazos con Charizard? Imagínate. Pues no, porque no existían los Pokémon todavía, primo. No, en los 90 ya. Bueno, pero... Sí, a finales. Ah, bueno, pero 90 son 90s, no me vengas con cosas. Es como... Los Guns N' Roses son ochenteros porque son ochenteros, aunque salieron en el 89 ecuatoriano. ¿Y qué tienen que ver los Guns N' Roses? Pues porque dicen... Donkey Kong. Pues es lo mismo. Son épocas. De épocas. Sí. Era Charizard. Oye, si no me equivoco, Charizard no era personaje jugable en el Brawl, ¿no? ¿Sí? Solo manejabas al entrenador Pokémon que tenía a Charizard junto con otros dos Pokémones, pero aquí ya es un solo Pokémon. Mira, bájate tantito. Creo que... Bájate. No. ¡No, Charizard, no! Hay que admitir, creo que Charizard, si no me equivoco, es de los Pokémon más queridos y no es por Pikachu, me equivoco, ecuatoriano. Por Pikachu, o más bien por la serie, ¿no? No, o sea, de los Pokémon más queridos de la serie, que los fans quieren porque desde el inicio pues era un super dragón, así. Ah, pues sí, como olvidar cuando Ash deja a Charizard en la montaña. Sí, ándolos. No lo he podido superar. Fuera primo ecuatoriano. A ver, dinos, ¿cuál es tu Pokémon? Oye, de verdad, no hemos hecho nada de Pokémon, ¿verdad? Amigos de Gameplay, dejen en los comentarios si quieren algún Pokémon de Game Boy. No. Para que el primo mexicano vaya a desempeñar su Game Boy. No, mi Game Boy no. Mira, Charizard otra vez para afuera. ¿Qué importa? Señoras y señores, ¿Y ahora cómo saco el Shuriken? Pégale a la bola, ecuatoriano. A ver, Adán. Mira, sí es juego de pesados, la neta. No sabes cuántos frikis murieron. Choque de dos. Hubieran muerto por jugar esto en hace algunas décadas, pero... Casi lo logramos. No se va. Se escapa. ¿Por qué no bajas y peleas? Porque tenía muy poca vida cuando era Donkey Kong. Ahora sí gané. Donkey Kong gana, señoras y señores. ¿Te parece si empezamos a calificar este juego? Creo que ya lo vieron. Me parece muy bien. Y nada más, que baile. Charizard ahí aplaudiendo como si fuera persona. Le gustara el baile. Es que le gusta el baile. Baila como todo cuando era, nomás que con menos pelo. Y con menos sensualidad. O sea, Donkey Kong tiene menos pelo que tú. Pásame, no, yo quiero... Vamos a agarrar a... No me pases a nadie. Vamos a agarrar al primo. Sí, elige otro para que vean... ¿Por qué me insultas tanto, ecuatoriano? ¿Qué traes? ¿Qué te hizo? Oye, déjame... Ahí, mira. Me dio ganas de jugar ahí. ¿Qué pasa? Y bueno, vamos a darle en cuanto a los sonidos. Señoras y señores, la verdad es que no es casi lo mismo que el Brawl, no mejoró mucho en ese sentido. Las batallas se oyen intensas, a ver. Vamos, quiero escuchar cantar a Jiggly. Entonces, la verdad es que las batallas es... Mira, ya se subió Toon Link al escenario. Las batallas son intensas, los sonidos tenemos de cada saga muchas canciones. Entonces, en cuanto a sonidos por recopilar canciones de muchas de nuestras sagas favoritas de videojuegos, yo siento que sí se merece el 9 ecuatoriano.
El 9. Ni siquiera me di cuenta cuando caí ahí. Estaba esperando que cayera Jigglypuff. Con razón no efectuó ese ataque. Y bueno, yo también concuerdo. Un 9 es una calificación buena y justa para este Smashito. En cuanto a los gráficos ecuatorianos, ¿cuánto le ibas a dar? Recuerda que esto mejoró a comparación de la Wii U. Sí, y la verdad, me quedé sin palabras, por estos gráficos. Bien por los desarrolladores de Smash. Los desarrolladores de Smash les damos nuestra más cordial felicitación por el gran esfuerzo que han hecho en estos últimos años por mejorar en Smash. Y por meter a cada vez más personajes. Y el juego está bien loco ecuatoriano. No puedo jugar de a veces. Mira, está el escudo del Toluca. El escudo del Toluca está en el escenario, ¿ya viste? Arriba el Toluca, maldita sea. Arriba el Toluca ecuatoriano. Mira. El primo ecuatoriano a volar, papi. No, el primo mexicano sacó a su personaje mexicano. No. A ver, ya deja de estar insultando ecuatoriano. Ya. Vale, que sí. El primo mexicano es Toon Link. En fin, en cuanto a jugabilidad ecuatoriano, aquí siento que sí merece menos calificación que el Smash Bros. Brawl por el simple hecho de que quitaron el modo historia. Que hay algunos payasos que dicen, ¿para qué meto el modo historia? Pero la verdad es que estaba bien hecho y que a muchos gamers nos encantó cómo incluían a todos estos personajes. Por primera vez ganó el primo mexicano en una historia. Entonces, ¿qué piensas, ecuatoriano? ¿Cuánto le vas a dar de jugabilidad? En jugabilidad, yo creo que... Es que, sí, algunos tenemos la idea de que, pues, mientras sea una buena historia, muy bien. Pero yo creo que sí, no es muy necesario la historia en Smash Bros. A menos que se saquen una muy buena historia que haga... Y eso yo creo que puede marcar, ¿no? A un Smash, que saquen una excelente, excelente historia, puede hacerlo diferente de todos los demás Smash. Ojalá algún día lo logren, pero... Me parece muy buena la jugabilidad, buenos escenarios, buenos personajes, bonito que estén Sonic, Pac-Man, Mega Man, lujo, Mega Man. Falta Crash, todavía Crash no me lo negocio. Ya falta poco. Ya. No va a tardar. Cuando meten a Banjo-Kazoo al Smash es que ya... Ya vamos por buen camino, vamos viento en popa. Entonces, pero yo le doy un 9-3 a la jugabilidad. Yo igual, ecuatoriano, calificación final. Calificación final para Smash Bros. Wii U 9.4. Según criterio Garple. Bueno, la verdad concuerdo contigo, señoras y señores. Si les gustan, si son fans de Mega Man o si son fans del Smash, de estas sagas, mira, ya le ganamos. Sí tienen que jugarlo antes de morir este juego, porque la verdad es que sí es un... Yo creo que ya lo han jugado. Entonces, si les gusta Smash, porque si solo es que les gusten, si son fanáticos de la saga de Smash, porque si solo les gusta uno de estos personajes, la verdad es que ya hay opciones mejores, como es el juego de la Switch, porque para encontrar una Nintendo Wii, pues va a estar un poco difícil encontrar la Nintendo Wii, y aparte este juego, entonces, es un juego que hoy en día ya va a ser muy difícil de jugar. Pero sí se recomienda porque es de lo mejorcito que tuvo esa consola ecuatoriana. Si son fan de Smash, sí jueguenlo antes de morir, les va a cumplir. Si no son tan fans de Smash, pues sí, si quieren ya vayan directo por el de la Nintendo Switch, porque ya viene más completo y creo que es más accesible conseguirlo ecuatoriano. Y bueno, amigos de Garplay, por favor dejen en los comentarios cuál es su Smash favorito. Dejen un saludo y en el próximo video los saludaremos. Y ahora sí, todo por hoy en Garplay. Y gracias por sus saludos, por sus likes, por su ánimo y por su apoyo. Señoras y señores, como dice el panteón, quédense a los saludos. Y ahora sí, se acabó y se acabó. Y estamos aquí en los saludos de Garplay. Comenzamos con Adrián Elizondo. Un saludo, Adrián. Gracias por dejar tu comentario. Y él dice que le ha gustado mucho el juego de carreras. Manper Surgues, parece fenomenal, colegas. De verdad se ve entretenido. Muchas gracias. Ángel Electro G, excelente juego, amigo. Muy buen gameplay. Andrés González, muy buen video, compa. A seguir así. Deku, como el árbol Deku. Buen game y super épica la colección.
Blasting Fire, yete, nice video, and intro. We are trying so hard every day to improve ourselves, so thank you so much. Tato, las mejores consolas y juegos, me encantó tu video. Kevin, Gabriel, Forero, Ramos, muy buen video. Oshane, Campbell, DJ, Six. Nice video, thank you so much. Le mandamos un saludo a Oshane Campbell. Let me speak in English, no, or what? Pero háblelo bien. I'm trying, so... Héctor, al salud. Quieres hablar inglés y no sabes español. Los mejores sigan así, juegan muy bien. Es que no estoy acostumbrado a que nos hablen así. Juanfe50, buen video, amigos. Creo que estaría bien hacer alguna que otra serie de otro modo de historia de juegos, aparte de review. Espera, gracias, Juanfe, por tu comentario. Lo vamos a imponer y poco a poco haremos más videos de otros estilos. Astor, muy buen como video. Como aprendiendo a maquillarse con el primo mexicano. Con el primito ecuatoriano. Astor, muy buen video y excelente reseña. Sigan así. Eva 57. Me gustó mucho el video. Tiene buena calidad y una buena reseña. Lilme Kutar, acá, idiot. Qué muy buen video, buena calidad. Gracias, chido tu y nombre. Por último, Rodrigo Gómez. Muy buena reseña, excelente gameplay. Ese jugaba para el Toluca, ¿eh? Capos, ese. Rodrigo Gómez. Hagan una reseña de Dark Souls Bloodborne. Les recomendaría que suban RPGs. Y nada, eso es muy buen video, cracks. Y como dice el Panteón. Y gracias por sus comentarios. Se acabó. Se acabó. Atínale. Yeah.